Buenas tardes, ¿cómo están? Miren, este es el proyecto que traíamos en mente de hacer los famosos quinterones. Yo, como les había comentado en otros videos anteriores, yo ocupé ese buchón, este valenciano, y yo les metí mensajero. En este caso es el macho, el buchón, y la hembrita es mensajera. Yo elegí esa hembra ya porque la volé por su orientación. Esa hembrita yo la volé en el 2019. Voló hasta 350 kilómetros, pues llegó lastimada. Pero sí era una de las que estaba llegando constante. Ya no acabó la ruta, entonces hasta los 350. Y este macho me ha gustado, siempre da unos pichones muy bonitos. Entonces por eso yo elegí esta pareja. Ya tenemos pichones de ellos. Se los voy a mostrar. Miren, esos son sus pichones de esta pareja. Estos son sus pichoncitos, son sus hijos. Uno salió al color del papá y el otro salió azul. Azul, miren, ahí están. Entonces, vamos a esperar para ver cuál es el macho y cuál es la hembra. Ya tenemos ahí más buchones. Tenemos más buchones para hacer las cruzas correspondientes. Ya sea uno con una hembra o con el macho de estos dos pichoncitos. Ahorita les voy a mostrar los que tengo para hacer el cruce. Tengo uno parecido a este también, al macho, al papá de ellos. Ahorita se los muestro y vamos a ver cuál cruza hacemos. Aquí tenemos, estos son los próximos los buchones que vamos a ocupar. La de anillo azul es hija de la de anillo gris. Esa es hija. Y con ese macho, ese es el papá. Es el papá de los dos pichones. De este blanco y del otro de su color como arenita. Este está allá en el fondo. Pero de ahí vamos a ocupar cualquiera de los dos machos o cualquiera de las dos hembras para los pichones para sacar un tercerón. Y vamos a ir dando vueltas. Ahorita ya nacieron otros pichones de este macho con la hembra, con esta hembra blanca de allá del fondo. Entonces, pues ahí, para ir abriendo sangre y para sacar los tercerones, los cuarterones, hasta llegar al quinterón. Es probable que consiga un macho valenciano o de otra raza buchona para sacar el quinterón, ya sea macho o sea hembra. Pero pues ahí están, ahí vamos creándolos. El proyecto, vamos haciendo ese proyecto de sacar animales para vuelo de trabajo, como les llaman. Ya no voy a decir palomos, quinterones o, porque luego hay controversia, mejor palomos de trabajo. Ahí están los que vamos a ocupar. Y bueno, pues ya aprovechando para mandar saludos, quiero aprovechar para mandar saludos ahí al amigo Juan Zárate. Por ahí también trae unos palomitos de trabajo. Ya también creo que trae la tercera vuelta, un tercerón. Ahí le mando un saludo al amigo Ángel, al Lince de ahí de San Vicente. Ahí al amigo Daniel de allá de Guadalajara. Les mando un saludo y un saludo también a todos mis suscriptores. Saludos. Estamos en contacto y gracias por seguir el canal. Hasta la próxima.